Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo van? Espero todos se encuentren muy bien. Buenas noches. Los saluda Sebastián Hernández. Soy trader y analista de mercados. Por acá, David, ausente esta semanita que pasó, pero ya retomamos nuevamente. Ya con toda. A ver qué nos depara estos mercados que por lo que he visto, lo poco que he visto, la verdad, esta semana sí estuve muy poco pendiente. Veo muy buenas oportunidades, entonces, pues ya hay que retomar con toda. Veo que Facebook cambió completamente el sistema de envíos. Y ahora no sé dónde están los comentarios. Ah, ya los vi. Ya los vi, es que ahora están abajo. Ya. Luis, buenas noches, Ronald, Néstor, ¿cómo estás, Henry? Sí, esto cambió completamente. Pero bueno, bienvenidos a todos. Espero hayan pasado una excelente semana y espero también vengan muy preparados porque tendremos un premercado semanal excelente donde estaremos revisando todo. Claro que sí, Inma. No te preocupes que queda en diferido. John Edwin, buenas noches. Edwin, ¿cómo estás? Un saludo para ti, bienvenido. Vamos a dar unos minuticos mientras se termina de unir la gente, ¿vale? Esta semana tendremos normal la programación de webinarios de domingo a jueves. Tendremos incluso de futuros. Por aquí les dejaré el link mañana, ¿listo? Por acá Juan Activo desde República Dominicana. Un saludo para ti, Juan José. Qué bueno que te estés conectando con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Empecemos con el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y que tengan en cuenta así sus circunstancias financieras personales, recursos financieros, estilo de vida y obligaciones, son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Recordemos que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero, simplemente se da con propósitos educativos. Dicho esto, vámonos a nuestro MT4 de Tickmill. Por acá un saludo a Alberto, a Kevin también, buenas noches. Tendremos entonces, como siempre, vamos a empezar a revisar el eurodólar. A ver, el eurodólar en la temporalidad semanal creo que ha estado muy indeciso, no hay mucho que ver. Realmente los marcos que me llaman la atención son desde el diario para abajo. Ya les muestro qué es lo que me llama exactamente la atención. Bueno, entonces, esta resistencia del 1.2176, ¿vale? Es una resistencia potente. Fíjense que en el pasado pico. Y acá pues esta vela de rango amplio mostraba fluidez bajista, no la logró, se alcanzó a devolver, pero desde que esta resistencia, pues desde que el precio, perdón, se ubique por debajo de esta zona de resistencia, creo que podríamos estar pensando en cortos hasta el 1.2682 aproximadamente. Elena, buenas noches. Eso sería, digamos, el espacio bajista que tiene el eurodólar. Ojo, claro, si yo me voy a ver la tendencia, es bullish, ¿listo? Si yo trazo una línea de tendencias alcista. Sin embargo, para compras necesitamos que los marcos intradiarios nos confirmen, pues, una ruptura del 1.2176 para ir a buscar compras. Entonces, H4 a mí me está mostrando compras, ¿vale? H4 me está diciendo una fuerte recuperación de vela de rango amplio. La tendencia, pues, bueno, es que si ya la pongo así. Habría uno, bueno, sí, creo que podría ser una tendencia esto de acá. ¿Qué me interesaría tal vez ver en esta zona? Una caída, ojalá, hasta el 1.2143, que forme un primer mínimo mayor y ese mínimo mayor pues tenga un potencial de despegue hasta el 1.2223. ¿Listo? Creo que sería muy interesante la situación de esa manera. En el marco de una hora tenemos un patrón alcista, sin embargo, necesitamos que haya ruptura del 1.2273 para seguir con, para continuar con compras. Yo qué haría, creo que el marco de 15 minutos acaba de ser supremamente interesante. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida, el marco de 15 minutos va a ser muy interesante porque necesitamos que rompa esta zona
Y cualquier patrón alcista nos da bastante, pero bastante fluidez para buscar compras. Entonces, eurodólar para esta semana lo veo posiblemente en compras. ¿Vale? Para buscar ventas necesito patrones muy claros en una hora. José, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? En una hora creo que necesitaría ver esos patrones y la verdad creo que va a estar más difícil. Así que por más de que el diario no pueda con esa resistencia, me voy a inclinar por buscar las compras. Si ya hay algún indicio de caída, lo buscamos. Ahora vamos a ver en cuanto a correlación con las otras divisas, qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, con libra dólar, vamos a ver si libra soporta la hipótesis alcista o si más bien se complementa la baja. Vemos entonces el marco diario demasiado enrangado, muy, muy lateral, un poco aburrido. El marco de 4 horas se puede ver efectivamente que sí está aburrido. Y el marco de 1 hora, pues, la verdad, la libra no me gusta. La libra ya con ese enrangamiento, sé que es un activo muy bullish, sé que es un activo que mueve muchos pips intradiarios y que es interesante tanto para scalp como para intradía, pero no me gusta porque está en un rango y yo a mí no me gusta operar rangos, ¿listo? Entonces, siendo así la cosa, para buscar compras necesito que en 1 hora, no sé, es que ni siquiera sé cómo podría buscar esas compras, realmente no le hallo como la forma exacta para ir a buscarlas. Realmente no me gusta. Creo que esperaría a ver qué pasa en el transcurso de la semana, pero en Libra no veo absolutamente nada aún, en mi opinión, por supuesto. Ya si ustedes ven otra cosa, recuerden, es simplemente una opinión. El australiano dólar por fin desarrolló el hombro cabeza a hombro, listo, que habíamos dibujado, rompió línea clavicular, una vela de rango amplio, llegó un soporte y está siguiendo un patrón de shakeout. Una vela de rango amplio verde que envuelve una vela de rango amplio bajista. Esto muestra pues fortaleza, lo cual complementa lo que estamos viendo en eurodólar. En H4 una fuerte subida y en H1 pues también podemos ver una fuerte subida también un poco dada por el tema de los fundamentales que tuvimos la semana pasada. ¿Vale? Hablando de fundamentales, pues pongamos por acá. ¿Qué tendremos? Recordemos que el viernes pasado tuvimos NFP. Tendremos tipos de interés para el Banco Central Europeo el jueves, que va a estar interesante para el euro. De resto, no veo así mucho interesante. O sea, los fundamentales van a estar suaves. El australiano, bueno, es que me preocupa que ese shakeout y todos los patrones que se dieron fue pues respondiendo como a las nóminas no agrícolas, ¿no? Entonces, eso sí es algo que me preocupa un poquillo. Un poquito, un poquito, un poquito, porque no sé qué tanto vaya a estar descontado el hecho de que ya subieron y posiblemente haya una caída. No me gusta el australiano mucho, la verdad. Creo que tendría que encontrar un muy buen patrón en 1 hora para buscar compras, pero si tengo que escoger entre euro, libra y australiano, me quedo con euro. ¿Listo? Creo que lo veo mucho más claro. Vamos a ver si de pronto el kiwi cambia un poco mi perspectiva. El kiwi. Falsa ruptura podría ser, sigue estando muy fuerte. En H4, vas que el kiwi estaba aburridísimo. O sea, esta caída estuvo perfecta, pero estaba muy, pero muy aburrido el kiwi. Yo creo que el kiwi para compras por encima del 0.7223, pero pues vuelvo, insisto, eurodólar me gusta muchísimo más. De los direccionales, eurodólar, realmente el kiwi no le veo como mucho interesante. Creo que la semana pasada hubo muchas oportunidades para buscar cortos, veo muchos patrones, pero pues bueno, no podemos quedarnos con lo que pasó la semana pasada, sino tenemos que ir a buscar para esta semana que hay interesante. Pero el contradólar canadiense, este activo sí, creo que pues hay que dejarlo quieto un tiempito porque está muy aburrido. Solamente con ver el marco de 4 horas se puede ver ese enrangamiento. Si uno le pone por acá una figura, un rectángulo, nos podemos dar cuenta que es una gran etapa 1 y no ha decidido romperla. Entonces, pues simplemente, ¿qué hacemos? Lo dejamos ahí, listo, no lo molestamos, ¿vale? Dejamos que se quede en su zona de confort, ¿listo? En esa zona de enrangamiento y yo por el momento no lo toco. Estoy esperando un rebote, pero hasta que no se dé, hasta que no haya indicios de que se va a dar, no puedo negociarlo. Ya llevo mucho tiempo esperándolo, entonces sí, que se puede dar, por supuesto, pero necesitamos que en los marcos intradiarios o al menos en el marco diario, pues me empiece a mostrar algo interesante, ¿vale? Vamos a poner por acá TradingView para ir a ver el índice del dólar. Antes de ver el franco suizo y el yen, quiero ver qué ocurrió, porque esto estaba interesante. US Dollar Index.
Vamos a ver, vamos a quitar esto un momentico, por favor, para poder cambiar la temporalidad. ¿Vale? Cuéntenme ustedes cómo les fue esta semana. ¿Quiénes hicieron trading? ¿Los que hicieron trading que operaron? Yo, les soy sincero, tenía una operación en dólar franco que me tocó en stop y después se habría ido al cielo, pero pues, no estuve ni siquiera pendiente de la operación realmente. Bueno, claro, iba muy bien con la vela de rango amplio el jueves, el viernes lastimosamente pues la noticia lo hace caer, pero creo que desde que se mantenga por encima de la zona de 90.047 podríamos tener, sí, 90, del 90 más, del 90 más que todo, podríamos tener impulso alcista. Por acá nos dice Jesús que Standard & Poor's me fue bien, perfecto, ya vamos a mirar índices también. Vamos a ver, supongo entonces ya sé qué panorama esperar para el yen franco. Una posible caída. Se me activó el estándar, lo puse en largo, nos dice por acá Ronald. Dólar yen, wow, pues claro, iba súper bien al alza, caída nuevamente, vela de rango amplio, pero claro está que está respondiendo únicamente pues, a las NFP del viernes. Esto que está ocurriendo no lo podemos interpretar como, no lo podemos interpretar como algo técnico, realmente, ¿vale? No lo podemos interpretar como algo técnico. Entonces, me gusta mucho el yen porque se sigue ubicando por encima del 109.32. Me parece bullish. Está volviendo a línea de tendencia. Está muy bien. A mí el yen me gusta. Creo que buscaría compras, pero tengo que esperar a ver que haya un poco de fortaleza. Por el momento está muy aburridito el yen. Pero creo que en el transcurso de la semana, compras para dólar yen estaría súper interesante. Vamos a ver. Si nuestro amigo el franco, cuya correlación con el DXY es fuerte, fíjense, por ejemplo, yo aquí tenía entonces, claro, me sacan stop loss y después habría subido muy bien hasta el 1 a 1 y pues eso habría sido un break even, por supuesto. Y por acá, Juanda, cuádruple hora burbuja, viernes 18 de junio, vencimiento de contratos de CFDs y futuros, habrá buena, perdón, cuádruple hora bruja. Uy, eso es súper bonito, eso cuando hay vencimiento de CFDs y futuros. Y de opciones también, ¿no? Sebastián, no sé si escuchaste que el presidente va a llevar un decreto para que el Bitcoin sea moneda de uso legal en El Salvador. ¿Eso puede ser viable? Bueno, no, no había escuchado eso, Luis. La verdad, no tenía ni idea. Estuve súper alejado de noticias esta semana. Pero sí, por supuesto que podría ser viable. El presidente, en este caso, de El Salvador, Nayib Bukele, puede hacerlo bajo un decreto y sería muy, muy interesante, ¿no? Porque, pues, bueno, no sé qué tanto le impulse El Salvador a la volatilidad de las criptos, en este caso Bitcoin, pero para los salvadoreños sería una excelente noticia. A mí me encantaría que en Colombia sucediera algo así, pero pues no tenemos un presidente tan de mente abierta como lo es Nayib, que lo admiro muchísimo. Franco suizo, no le veo nada. Tendríamos que escoger entre yen y, sí, solamente yen. Me gusta ese bastante. El oro. Tuvo una caída espectacular, ¿vale? La necesitábamos y fíjense cómo rebota de bien en lo que fue un hombro, cabeza, hombro invertido en el marco de una hora, claramente influenciado por las NFP. Entonces, pues aquí también la cosa fue que es el apoyo técnico y fundamental de las noticias, ¿no? ¿Vale? Yo busco un gráfico, me gusta el gráfico, quiero comprar, quiero vender, me apoyo en la noticia y si el gráfico es alcista, pues compro y si la noticia lo impulsa súper bien y si no, pues no pasa nada. Lo veo muy bullish. El oro ya creo que sí podríamos estarlo negociando. Está haciendo un muy buen rebote en el marco de 4 horas. Y que aquí hay un patrón alcista ya. Fíjense, yo creo que lo negociaría de esta forma. Sí, creo que este sería el posible patrón. Me toca por encima de la SMA 200 para que no vaya a correr mucho riesgo. Entonces hay otra opción, la verdad. Y sería esperar un patrón en 15 minutos. ¿Vale? O en 15 minutos podría ser así. Creo que sería como lo mismo, entonces mejor esperar un patrón en 15 minutos por el oro. La verdad, sí lo veo bullish. Creo que podríamos estar buscando compras en oro esta semana con cualquier patrón. Lo veo muy, pero muy alcista. Vamos a ver si la plata nos confirma esta situación. Y ustedes saben que solo lo utilizo como correlación. Y sí, efectivamente la confirma. Está haciendo un gran patrón de formación en PEN en una hora. Es bullish en todos los marcos de tiempo. Entonces, no estamos descabellados con esta posible hipótesis en el oro. Vámonos con el petróleo, referencia WTI, que está, wow, excelente subida después de romper esos máximos, muy, muy bien. Subió con muchos mínimos mayores. Bueno, súper bien que el petróleo esté tan alto, está súper bien. Buenas noches, profe, ¿algún libro donde puedan ver los puntos pivotes?
Exactamente, de los pivotes no. Creo que en análisis técnico de John Murphy habla un poco de puntos pivotes, pero no sé si es como, no, mejor dicho, no sé si hace hincapié o profundidad en esto. Pero análisis técnico de John Murphy. Pues nada, ya saben lo que yo opino en petróleo, necesito una corrección, ojalá que haga un mínimo mayor, pero pues esto va a tardar, porque el petróleo esta semana no va a ser como mi fuerte, porque necesito que haga corrección y está lejos de hacerlo. Índices americanos, bueno, con la noticia de que la Fed va a vender bonos, ahí hubo como un pequeño susto, porque claro, cuando los bonos empiezan a, digamos que la correlación entre bonos e índices es completamente inversa, pues se pensaba entonces que los índices iban a tener una caída fuerte, sí empezaron a caer, pero fíjense que el viernes con los datos de empleo, pues se fueron completamente al alza, nuevamente máximos o alcanzando máximos históricos del Standard Poor's 500. Por acá nos dice David, me sacó el Nasdaq en una operación en H4. Muy buenas noches, Sebastián, espero hayas tenido unas excelentes vacaciones. Muchas gracias a Guiar. Pues, ¿qué les digo yo? Índices, la verdad me esperé algo mucho mejor para esta semana. Pensé, es que en las NFP, pues, modificaron todo. El Dow Jones tampoco tiene nada, pero de pronto me pasé. El Nasdaq seguramente sí tenga algo. ¿Qué tipo de operación fue, David, corto o largo? Aquí recuerden que teníamos una posible entrada en el favorable desarrollo de esa. Bueno, es que el Nasdaq sí, es que lo que me gusta del Nasdaq es que todavía tiene mucho, pero mucho espacio, pero sí necesito que corrija un poco. ¿Saben cuál sería interesante? Muy, pero muy interesante. Que el Nasdaq corrija toda la asiática y la europea y buscar largos en la americana. Me gusta mucho. Si tengo que buscar largos, sería el Nasdaq y hay que ver cómo amanecen los futuros. Si va a haber gap alcista. ¿Listo? Claro que sí, Juan. Vamos a ver cobrigas, por supuesto. Nasdaq, si hace corrección en europea, en, perdón, asiática y europea, me voy a buscar compras en americana. ¿Listo? Para que lo tengan presente. DAX 30, no hay nada. ¿Vale? Vamos a ver, porque esto simple, si no hay mucho que ver, pues simplemente simplemente vamos a enfocarnos en lo que está interesante, no veo nada en FTSE. Vámonos con los pares menores. Canadiense contra yen, demasiado extendido. No, o sea, es que no. Pues hay una vela de rango amplio posible de finalización, pero yo no me atrevo a buscar ventas en un activo tan volátil y con el yen y su debilidad. Nada, no buscaría nada. Vamos a ver si de pronto libra yen. También demasiado bullish para mi gusto. Aquí está haciendo un doble piso. Pero es que está sobrecomprado en H4, extendido en pivots. En diario ya la sobrecompra es pues exagerada. Miren esto. A ver, por acá. No. Para mí no hay nada. No hay nada en libra yen. A ver, Libra Kiwi. Tampoco. Tampoco, tampoco, tampoco. Euro Australiano. Bueno, esta vela de rango amplio está interesante. Está algo interesante para buscar ventas. Lo que pasa es que, bueno, sí, salió de una gran etapa lateral. Este podría ser una venta, no me disgusta. Depende cuánto corrija, ¿vale? Ojalá haga una corrección en tiempo, pero no sé, pensé que me iba a encontrar con unos mercados maravillosos para este inicio de junio, pero creo que no fue así. No veo como, no, la verdad no veo. La verdad dije, no, por ahí unas 5, 6, 7 oportunidades interesantes a este dólar contra peso mexicano. Pues eso, creo que lo que vimos con Humberto Calzada en la entrevista fue muy cierto. Va a estar fluctuando entre los 20 y los 19, o sea, se va a estar moviendo hasta el máximo los 21. No hace nada, está súper aburridor. Euro-yen. Bueno, Euro-yen al menos ya rompió la línea de tendencia secundaria, ¿no? Y esto en el efecto abanico podría dar entonces una posible operación en contra de la tendencia hasta la línea de tendencia primaria. El problema es que necesitamos buscar patrones en 15 minutos, ¿listo? Y en 15 minutos el euro yen tiende a ser muy sucio. Entonces aquí es donde cada quien decide si busca o no. Y también teniendo en cuenta que es un contratendencia y por ende pues tiene riesgo. A mí no me gusta. Euro canadiense, pues miren esto, no hay nada. Australiano canadiense,
Bueno, me gusta que respetó finalmente la línea de tendencia en ese pullback. En una hora se ve bullish, vela de rango amplio en diario. Este puede ser. Me gusta porque el semanal está haciendo un impulso en un doble piso. Este sí podría ser, ¿saben? Lo que pasa es que un swing acá en 15 minutos, ¿cómo podría ser? Una compra mercado. No, es que el stop sería más o menos por acá. Pues a mí no me disgusta, pero no, creo que sí me prefiero esperar un patrón. Patrón tal vez en 15, es que con ese spread, pues sí, también necesito que rompa en H4, ese 0. Ya iba a buscar la compra, pero el 0.93 está difícil de romper. Los mercados están de vacaciones, sí, señor. Están aburridores. Este me gusta, creo que australiano canadiense podría ser. Voy a estar muy pendiente, tal vez de los que he visto. Hasta ahora con el oro, son de los que más me gustan. Eurolibra, la semana antepasada me gustaba. Esta semana vamos a ver qué tanto. Ahí ve la martillo en el marco diario, pero no dice mucho. En H4, pues sí, está en una zona de posible piso, pero pues no, no realmente no dice nada. Aburrido Eurolibra también. Está aburrido el tema. Australiano Kiwi recuperándose, varios pivots. Algo bullish, sí, podría ser. Este podría ser bullish también. ¿Por qué no? A mí últimamente no me ha gustado, es que está muy, muy sucio, pero podría ser bullish. Me gusta. Australiano Yen. No hay nada. Libra franco, menos. Euro franco, tampoco. Libra australiano, nada. Está súper aburrido. No, miren este libra canadiense. Estábamos esperando esa ruptura y es la hora que no lo ha dado. Si no rompe, no hay nada. Vamos a ver si de pronto el Nikkei. Bueno, el Nikkei está bullish y creo que puede complementar lo que estamos buscando para Nasdaq, que sería una compra. Y Euro Kiwi. Nada. Bueno, preocupante un poco el tema. La verdad, sí me esperé ver algo interesante. Vamos a ver si de pronto nuestras amigas las criptos están algo más interesante por acá. Nick, hola, ¿cómo estás? Miremos entonces lo que es Bitcoin. Ahí vamos a ver el futuro del Bitcoin, a ver si de pronto tiene algo interesante. 35.740 la cotización, sigue estando en un rango muy difícil de negociar. ¿Por qué, Jessica, un nuevo formato? ¿A qué te refieres? ¿Qué cambió? Creo que sí, pues veo una actualización acá. No, esto está muy, muy raro. No, no me gusta. Mis profits, ¿qué usa? No te entiendo, Nick. ¿Cambió mi pantalla? Ah, ok. ¿Y está mejor o peor? No, el Bitcoin está también aburridísimo. Está aburridísimo. Qué lástima. Ethereum también muy lento. Muy, pero muy, muy, muy lento. Necesitaríamos que rompa el 2833. Zona interesante para buscar compras. 2000, no, no, perdón. 2908 es la zona. 2890, sí, 2900 aproximadamente. Para volver a buscar compras en Ethereum. Está muy enrangado. Pensé que entonces es un tema general de mercados. Iremos a la USD. Kraken 1.68. Este problema, bueno, lo que me gusta de este es que sigue por encima del 1.48, pero está muy lento, muy, muy lento. Lento. Tiene todavía potencial de volver a los 2.30 y demás, pero creo que está, va a estar muy lenta la cosa. Vamos al Dogecoin. Dogecoin. Con este que nos rompa el 0.4153, la cosa se le va a dificultar bastante. ¿Listo? Me gusta, me parece que este mínimo mayor que está presentando podría ser interesante. Hola Santiago, ¿cómo estás? Podría ser, pero está muy lento, y súper, súper lento el Dodge. XRP me están pidiendo por acá.
Vamos a ver. Vamos a ver. Lo mismo, necesito que rompa el 1.10 para buscar compras, al menos el 1.04, pero el 1.10 creo que sería la zona como más segura. Están hablando mucho de AMC por el tema de GameStop. Uf. Qué lindo esto, claro, es que miren esto. En el bull flag que rompió en el 14,59 y llegó hasta los 60 y cerca casi $70. Esta acción, pues también es de videojuegos, ¿sí? Entertainment Holdings. Y por lo que pasó con GameStop, pues mucha gente lo que hizo fue un hold, mantener muchas compras en AMC. Y pues los que hicieron hold, miren esa belleza, de $14 se subía a 50, ¿vale? Entonces, perfecto. Shiba Inu, por ahí he visto mucho de Shiba Inu. Shiba Inu, ¿qué ha pasado con Shiba? Pues, o sea, para mí eso está muriendo, yo no le veo nada. Polygon, Matic, ok, Polygon US Dollar. No tenía ni idea de esta, Juan, pero pues me gusta, sabes que se ve interesante, el gráfico se ve bien y tiene una buena cotización, 1.61, posible mínimo mayor, me gusta. Tiene buen gráfico esta. No la conocía. Pero me gusta. Tiene buen potencial para compras. Sí, la verdad que sí. Me gusta lo que está haciendo. Y pues bueno, lo que hizo AMC. Interesante. Venga, miramos IWM. A ver qué está pasando con las Small Cap. Small and Medium Cap. Subiendo bien. Vamos a ver entonces las que teníamos. FSL. FCL 999, bien. Después de la ruptura de línea, tendencia ha subido súper bien. Pues no muy rápido, pero bien. Fuel Cell tiene todavía mucho espacio. Plug Power Inc. Ok, también miren después de la ruptura, que fue exactamente los 24, ya van $30, con buen espacio hasta los 70. Súper, súper bien. Ah, claro que sí, Nick. Ya lo hacemos. PLTR. Palantir. Bien, ya rompió. Palantir ya rompió el 23,09. Tiene todo el espacio hasta allí para llegar a los 30. ¿Listo? Me gusta Palantir. Python, que fue la que les comenté, Peloton. Uy, qué belleza lo que está haciendo. El primer mínimo mayor después de la ruptura de 97. Eso es compra garantizada para Python. Python, Python, me gusta. Me gusta lo que está haciendo Python. Vemos rápidamente el USD Cup y hacemos el tema de del view. Lo voy a hacer otra vez. Que hace rato creo que no hago esos videos. USD Cup, uff, qué caída tan fuerte, 3.605. Wow, esta semana, ¿esto fue cuándo? Esto fue el viernes. Sí, porque estaba en los 3.700 algo, lo alcancé a ver. Ya con esa ruptura preocupante, porque rompió línea de tendencia. Y acá tiene un soporte fuerte, el 3.603. Vamos a ver si lo respeta, ¿no? Ah, esperen, pongo esto, es que yo tengo esto. Ah, verdad que yo le quité las. Sí, perdón, perdón. Le quité los soportes, pero bueno. Creo que esta ibética podría rebotar, pero si no, la cosa se complicaría y podríamos verlo en 3.541. ¿Listo? ¿No está haciendo un hombro cabeza a hombro? Sí, efectivamente, David. Muy bien, y ya rompió la línea clavicular. Preocupante. Sí, así es, Ronald. Efectivamente, también tiene mucho que ver. Bueno, te voy a explicar entonces, Nick, cómo se hace. Sacas cualquier, bueno, coges una gráfica, sacas un Fibonacci normal, te vas a dibujar retrocesos. Cuando tú lo saques, no te va a salir esto. Te va a salir únicamente una cosa completamente distinta, pero te va a salir esta línea roja punteada. Dándole dos veces clic, cuando te aparecen estos circulitos, le puedes dar encima de un circulito clic derecho y te vas a propiedades de Fibo. Después de que te vayas a propiedades de Fibo, si es que esto me carga un momentico, si lo di bien, allá, sí, acá está. Te vas a donde dice niveles de Fibonacci o Fibo Levels, como lo tengas, lo tienes en inglés. Entonces, en niveles, ojo, aquí es sencillo. De manera vertical vas a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, un orden numérico en niveles 0, 1, 2, 3, 4 y hasta donde quieras llegar. En descripción, muy sencillo. Pones
Yo lo pongo en mayúscula para que se vea bien. Stop loss, espacio, guión medio, signo porcentaje y signo dinero, que es lo que te va a marcar el precio determinado. Copias únicamente hasta donde va el guión, ¿listo? Y en el nivel 1, en descripción, va entrada, un espacio, control V. ¿Listo? Kenner dice, quiero señales. Kenner, aquí no vendemos señales, ¿vale? Precisamente por eso en el aviso legal y de riesgo informamos que esto no es una venta de señales. En el nivel 2, 1, 2 puntos, 1, espacio y pegas el guión, signo porcentaje, signo dinero. En el nivel 3, 2, 2 puntos, 1 y pegas. En el nivel 4, 3, 2 puntos, 1 y pegas y así sucesivamente. ¿Vale? Hasta los niveles que quieras. Si se te acaban, puedes añadir un nivel donde dice añadir. ¿Vale? Puedes poner, por ejemplo, un nivel 15. ¿Listo? Yo no lo quiero poner porque pues, ya tengo muchos. Yo lo tengo en dark blue. Puedes poner el color que quieras. El grosor creo que le tengo el 2. Sí, efectivamente. Muy importante, cuando hagas eso, te vas a herramientas, le das en opciones y te vas donde dice objetos. En sensitividad magnética, como el FIBO tiene una sensitividad magnética para que los niveles sean pues, de acuerdo a los niveles Fibonacci, le tienes que dar siempre cero. ¿Por qué? Porque cuando tú traces tu FIBO y lo quieras mover, ¿listo? Si tiene sensitividad magnética, no te va a dejar hacerlo como de manera libre. Entonces, es importante. Es súper importante que le des, que no, perdón, que no, que no, que le quites la sensitividad magnética. Bueno, pues señores, ¿qué les digo yo? Realmente me gusta a mí oro, me parece muy bien para compras. Euro está pendiente, no me encanta, pero creo que puede haber oportunidades. Nasdaq, dependiendo de lo que haga en americana y europea también, ¿sí? Nasdaq, dependiendo de lo que haga en americana y europea. Y australiano canadiense me gusta mucho, siempre y cuando rompa el 0.95. De resto, no hay mucho. Realmente no veo mucho. No sé, no. La verdad, veo el mercado. Claro que sí, Aguiar. Herramientas, opciones, objetos, sensitividad magnética, cero. ¿Listo? Creo que Facebook. No sé si. Bueno, luego le paso a Facebook, tal vez. Pero no hay mucho, señores. Realmente no hay mucho. Hay mucho, pensé que iba a estar mucho más interesante este premercado. La verdad, venía súper animado a ver el mercado, pero me doy cuenta que la cosa está un poquito floja. Pero bueno, no importa. En el transcurso de la semana iremos buscando oportunidades. Esta semana empezamos con el libro, ¿vale? Estoy ya decidiendo entre dos. Mañana ya lo defino y empezamos con el libro. Listo, y les paso también los links para que se unan a los webinars que habrá de futuros. Listo, para que tengamos presente también todos los que quieran participar en los webinarios de futuro, señores y señoras. Pues bueno, no hubo mucho que ver hoy en este premercado, pero estoy seguro que en el transcurso de la semana tendremos buenas oportunidades. Ojalá que el mercado se mueva y nos ayude. Un placer haber vuelto a estar con ustedes. Nos vemos mañana a 7:30 p.m. Listo. Abrazo grande. Cuídense bastante y un excelente inicio de semana para todos. Muchos pips, aunque no veo muchas oportunidades. Pero para quienes operan, muchísimos, muchísimos tips. Gracias, Jessica. Abrazo grande para ti y cuídense bastante. Chao, chao. Nos vemos mañana.